Es un marco impresionante de personas que vienen a manifestar el respeto a las tradiciones, a la historia y a estos valores tan importantes que se dieron durante el combate de Naval de Iquique. Muy orgulloso como iquiqueño de que esto haya vuelto a ser parte de lo que es nuestra tradición y lo que es nuestra ciudad. Impecable presentación, muy lindo. Yo creo que la comunidad iquiqueña ha disfrutado nuevamente de un desfile con mucha participación de la familia, así que nada que decir. Felicitación al contraalmirante porque ha hecho un trabajo espectacular en la coordinación, en la organización, y por cierto, felicitaciones a toda la comunidad por participar en este tremendo evento. Así que nosotros felices del gobierno regional de acompañar una tradición tan importante, pero sobre todo porque concurre una gran cantidad de familias iquiqueñas, que es lo más importante. Estos eventos nos permiten, yo diría que algo que el obispo ayer lo dijo en su homilía, trabajar por la unidad, y creo que el legado de Prat, el legado de la tripulación inmortal, es justamente ese: enfrentar enemigos comunes a través de la unidad de los pueblos, de las naciones, y es lo que hemos estado construyendo acá. Así que muy contento, muy satisfecho, una ceremonia impecable, y agradecido también de los cuequeros, de los folcloristas que siempre están presentes en este tipo de celebraciones.